Me extrañaron. Yo sí, la verdad. Y pues nada, disfruten el video y. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es totalmente improvisado. No tenía planeado hacerlo. No sé si lo vaya a subir. Por eso, más que todo, lo estoy grabando sin los audífonos porque. Para los que no saben, como yo no tengo micrófono ni, ay, micrófono ni nada, suelo grabar con los audífonos, pues con el micrófono de los audífonos. ¿Y qué están viendo por aquí si sí, no es un hermoso hamster sirio que me ha llegado a mi vida totalmente así de imprevisto? O sea, me, me lo dieron, bajé a comprar algo con un compañero y él me lo regaló. Me lo regaló tú y yo. Ah, pues muchas gracias, hombre. Así que bueno. Ni siquiera abierto los ojos, estaba allá abandonado, triste. Bueno, abandonado no. Pero sí se veía ahí. Yo dije, güey, yo, yo lo quiero. Y, y, y se veía que comía. Pues, ahí pueden ver, miren, ahí está. Ahí está lavándose sus manitos, todo juicio. ¡Ay, se cayó! Todo bonito ahí, pues. Y dije, no, yo, yo quiero este animalito. Para que sea el icono del canal. Este va a ser nuestra mascota número uno. Él va a ser el. Que va a aparecer en todos los videos del hamster, de hamster... Ay... Del hamster sirio pues... Como videos de cómo socializar con el hamster sirio... Aventuras del hamster sirio... cómo hacer la casita... Eh, casera del hamster sirio... Pues con un topper y todo... Dirán... Ay pero es que eso tan chiquito se te va a morir... No se va a morir amigo... Ustedes están ante el mejor cuidador... De hamster sirios que puede existir en el mundo... Pero bueno, esos son temas aparte. Entonces, que bueno, aquí tenemos el amiguito con papel de cocina en una pecerita ahí, miniatura, apenas para él, sin mucho espacio para que no se mueva tanto. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner zanahoriecita, un poquito de semillitas por ahí para que él coma. De vez en cuando le vamos a brindar agüita con una jeringuita y todo. Le voy a dar los cuidados que necesita este animalito para sobrevivir. ¿De qué va a sobrevivir? Va a sobrevivir. Va a ser el más grande, obvio, va a ser el más bonito, obvio. ¿Por qué? Porque yo confío en mí y sé que este animalito va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque haya posiblemente si hubiera muerto o no, eso no lo sé. De... Pero lo único que es es que está conmigo. ¿Sí o no? Dice que sí. Bueno. Entonces, bueno, esa es pues, el prim la primera parte del video. El video va a ser algo larguito, va a ser por partes. Esta es la primera parte. Ya luego estaré, grabaré la otra. Y, o sea, el video lo voy a subir. Esta es la primera parte del video que es largo, así. Ya 5 o 10 días después voy a grabar la segunda parte. Así, o sea, este video se va a demorar bastante en hacerse. Mínimo una, un mes, un mes me voy a demorar haciendo este video y así. Y toda la cosa. Pues bueno... Hasta, la, hasta el próximo... Eh, no sé... Nos vemos en 10 días... Bueno, a ver... Eh, yo iba a esperar hasta el día número 10... Eh, apenas voy en el día número... 4 o 5, si no estoy mal... Entonces... Bueno, yo dije, vamos a esperar hasta el día número 10... Para grabar ese... Eh, pues, la siguiente parte... Pero es que, ¿cómo me iba a esperar? ¿Cómo me iba a esperar... Si sí, el amiguito este. El bebecito ya, ya abrió los ojos. Ay, oh, tal. O sea, ya, ya está explorando. Eh, la, el amiguito ya. Ya anda en su. Ay, pues que la sombra no me deja grabar bien. Miren, ya abrió los ojitos. Ay, pero qué es eso. ¡Qué ternura! Miren cómo explora. Está explorando ahí, como ya abrió sus oídos. Él, él ya todo lo quiere explorar. De hecho, él no. Él, o sea, es la primera vez que va a caminar en la cama. Pongámoslo en la cama a ver con toda la delicadeza del mundo. A ver, a ver. De sus primeros pasitos en la cama. ¡Ay, tiene miedo! Tiene miedo de bajarse a la cama. No, 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 no. Si, si, si hay algo más tierno que esto no sé qué podrá hacer. ¡Ay! No se quiere bajar. Tiene miedo. ¡Oh! oh cuidado. Ah. Vamos. Eso vamos a incentivar. ¡Ah! A sus primeros pasos. ¡Ay! Es que es muy tierno. A ver, pongámoslo por aquí con toda la delicadeza del mundo. ¡Ay! No, no. Pero miren eso. No, no, no. Es que. ¿Cómo no, pones, ¿Cómo no voy a poner voz de ternura? Sí, ay, es que es muy bonito. ¿Cómo? Miren, por Dios. Ay, sus ojitos de chinito, velo. Ay, pero qué chillo tan bonito, no. Buenos días, buenas noches, perdón. Ya, ya está explorando usted el mundo. Ya abrió los ojos para poder dominar el mundo. Bien pueda. Eh, 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 eh. ¿Qué pasó? Y bueno, pues eh, solo les quería mostrar eso. Ahora sí, cuando ya pasen los 10 días, vamos a... a grabar la otra parte y así. Se supone que cuando ya cumpla los 30 días, pues, ya, ya reúno las partes de lo que, pues, fueron todo, todos los pedacitos de los videos. Las junto y subo el video y ya lo subo al canal. de le digo les digo que la casa que voy a hacer del tutorial va a ser para él. Ah, ya se esconde, ya tiene sueñito. Eh, Va a ser para él, pues, la, la casita que voy a hacer. Y, pues, nada, hasta... nos vemos dentro de 10 días. Eh, dentro de 5, perdón. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, por aquí les traigo una actualización. Ya han pasado 15 días desde que llegó la señorita que están viendo aquí. Sí, porque es señorita. Pensé que era hombre, pero no. Es una señorita muy bonita, muy gordita. Yo, la verdad, le iba a poner Ibai, pero lastimosamente, pues como es hembrito, entonces creo que me va a tocar ponerle otro nombre, tranquila, no se tire. Creo que me va a tocar ponerle otro nombre, porque, pues, por lo mismo es hembrita. Bueno, se preguntarán, ve por qué se metió ahí. Bueno, lo que pasa, quítese. Lo que pasa es que no le gusta la luz. Y aquí en el cuarto, muy rara vez, muy, muy, muy rara vez, se prende la luz, ¿verdad? Entonces ella, pues, ya se acostumbró a la oscuridad. Tanto yo como mi perro y todos mis animales están acostumbrados a la oscuridad del cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prendí la luz y pues está como que algo malhumorada, por decirlo así. Y dirán, uy, pero se te va a tirar de la cama. No, 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 tranquilo. De, hay de estar durmiendo. Ahí está. Entonces no la vamos a molestar mucho. O sea, el video va a ser así rapidísimo por lo mismo, para no estarla molestando tanto. Y pues nada, o sea, eso es lo que ha pasado. Han pasado 15 días como tal. Y pues nada, vamos a unas pequeñas tomas aquí antes de... de... De cortar ya pues la tercera parte y listo. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por fin, día número 30. La verdad ha crecido bastante, pero hay que esperar que salga de ahí para que podamos observar. Pero bueno, como pues se ha visto desde el día número uno hasta el número 30. La verdad sí ha crecido bastante, bastante. Y no solo eso, sino que ya tiene una, una jaulita más más bonita, o sea, más, más decente. O sea, yo la tenía en una pecerita ahí. Pero era obviamente mientras crecía y le conseguía la jaula y todo. Entonces si tiene todo agüita. Agüita. Una rueda, comida que está por allá. Y pues tubito y así. Obviamente, obviamente, ella no va a vivir aquí como tal. Sino que este va a ser un pedazo. O sea, ¿cómo les explico? En el, en el próximo video o se van ¿no a dar cuenta bien. La cosa es que. que la cosa es que, pues, esto, esto solo va a ser una parte de lo que le voy a poner a la otra. O sea, va a ser como una especie de, de, de super casa. Algo así, todo grande, todo, todo genial. Pues a mí me gusta. Me gusta bastante la idea que estoy haciendo. Pero bueno, no se sabe todavía hasta que lo, lo terminemos como tal. Bueno, ahí está en el tubito, pero. Ah, no, hombre, mira aquí. Es como ciego. Bueno, la cosa es esa. Ah, Por cierto, papel de cocina. Ay, que papel periódico, eso no sirve. Bueno, mira aquí. Papel de cocina en tiras. Ojo. Y me dicen, papel de cocina. Pero en tiras, o sea, no se puede ni en bolitas, ni. Tiene que ser en tiras, según la gente. Entonces, bueno, en tiras, para que. Para que no digan nada luego. Y así, por cierto, esto no sé qué será, sinceramente, no. Le he buscado y lo he buscado y no sé para qué es, no. no entiendo. Alguien que sepa y me diga, por favor, muchas gracias. Y pues nada, o sea, el video no, no iba a ser tan largo. O sea, pues la última parte no iba a ser tan larga, o sea, lo normalito. Ay, pues que quiero, quiero ver la vida. Vamos a ver si este coso de aquí puede dar más luz, no sé. Ah, increíble. Y, y lo que me arre es que siempre. En todo el mes que la tenía. Pues a partir del día, del día número 20. Cada que yo abría la cosita aquí. Ponía la mano así. Venía y se subía. Pero ya. Bueno, no es novedad de los animalitos que tengo hacerme quedar mal en los videos. Así que pues nada. Eh, eso es. Eso es así con ellos. Le encanta los tuitos ahí donde se mete, llega y corre. Ah, bueno, ahí va. ¿Para qué voy a hablar? Si ya, ahí lo va a hacer. Y pues se supone que aquí va a salir y. Ah, no, pues no. Creo que se va a quedar ahí. Bueno, la, la cosa es esa: que, o sea, ya han pasado los 30 días. Como la pueden ver ahí, toda bonita. Al final sí terminó siendo hembra. Terminó siendo hembra, entonces bueno, le vamos a dejar el nombre de. Bueno, lo que iba diciendo, que le vamos a dejar el nombre de Ibai. Ay, Dios. Ah, bueno, igualmente ya no me muerde. La tengo desde que era pequeñita, así que ya se acostumbra a mí. Vamos a ver si se sube. Eso es lo que les digo, o sea, si se subió, pues bueno, si no, no, no la obliguen. Que luego, ay, es que me mordió mi hamster. ¿Y, y por qué? Pues porque la, lo obligas a hacer cosas que no quiere, obviamente. Si mire si me quiere morder, pues ya es cosa de ella. Pero bueno, vamos a ir estirando la mano. Ay, pero increíble que no se quiere subir. Y todos los días se me sube en la mano. Nada más hoy. Nada más hoy no quiere. Ay, se me quiere llevar el dedo. No, 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 no. <laughs> Vamos a intentarle una última vez y si no, pues ya. Ah, bueno, ahí se subió. Bien, con paciencia todo se puede. Vamos a enfocarla aquí, que es bien bonita. Eh, no, venga, pero es que no, la verdad está algo alta y me da miedo que se caiga. Es muy tranquila, la verdad. Lastimosamente. Me gustaría tenerle un compañerito, pero bueno, aquí ya todos sabemos qué es lo que pasa cuando se juntan. Aunque, aunque. Cuando era más pequeñita se integró con el rayo mcqueen mi, mi mi rata calva la egipcia y no se atacaron él él nunca ataca a ningún tipo de animal ni a los hamsters ni a los perros nada o sea es muy sociable y pues cuando lo puse a que socializara con ella no se atacaron así que luego voy a hacer un video mostrándolos cómo son juntos no se atacan la verdad sorprendente no lo sé pero no se atacan Uy, yo le ayudo yo le ayudo bien pueda eso que está como gorda. ¿eh? <laughs> y pues nada, o sea, eso asustó, es todo. Espero que les haya gustado. 30 días. O sea, para ustedes el video pasa súper rápido. Pero para mí, me tocó esperar 30 días. 30 días que me costó varios suscriptores. Porque dijeron, ay no, es que él ya no va a subir videos, me, me suscribo. Y pues ni modo que los voy a traer a las malas. Entonces. No, nah, se suscribieron. Lo siento mucho. Pero bueno. Yo voy a seguir subiendo seguir los videos más seguidos. Pues era nada más por este que eran los 30 días de ella. Creció bastante y ya está armándose su casita con su papel de cocina en tiras <coughs> Perdón, perdón Y pues ya, eso es todo Espero que, repito, espero que les haya gustado bastante La verdad me costó mucho pues por lo de la espera Y porque la jaula también me costó dinero Ni modo que la saqué de la monetización de los videos eh, ¿cierto? Bueno, la cosa es esa y ya pues eso es todo, eh, vamos a dejar una última... Ah no, pues ya no la molestemos más que por allá está haciendo su casita.